Bueno, vamos a ver, les voy a dar la siguiente vuelta. Acuérdense que dijimos que este, que es la vuelta número 7, se convierte en 4 y después hacemos la número 5 y después hacemos la número 6. En la número 6, miren, aquí vamos a hacer los 5 macizos. Dos cadenas, un macizo en medio, dos cadenas y cinco macizos sobre los tres de la vuelta anterior. Voy a hacer aquí mis tres cadenas y en este espacio voy a dejar pasar este sin hacer y en este de en medio es a donde voy a hacer un macizo. Nuevamente hago una, dos, tres cadenas. Pueden ser tres o cuatro. Y aquí trabajo mis dos macizos en el primer macizo de abajo, en el siguiente un macizo y en el siguiente dos macizos para tener cinco macizos en total sobre los tres que tengo de la vuelta anterior. Dos cadenas y en este macizo de en medio voy a hacer un macizo. Dos cadenas y en el que sigue vuelvo a hacer. En este juego de tres macizos de abajo, vuelvo a hacer un, dos sobre el primero, uno sobre el macizo de abajo y dos en el siguiente. ¿Sí? Así. Y mis tres cadenas y aquí en medio un macizo. Tres cadenas. Dejo pasar este sin hacer y me paso directo al siguiente grupo de tres macizos. Dos en el primero, en el siguiente uno y en el siguiente dos. Dos cadenas y en el siguiente macizo que está ahí solito es un macizo. Dos cadenas y en el siguiente grupo de tres macizos que tengo aquí abajo, son dos en el primero, en el siguiente uno y en el siguiente dos. ¿Sí? Y así es como voy a ir repitiendo lo mismo. Aquí hago una, dos, tres cadenas, dejo pasar este sin hacer y en el siguiente hago un macizo. Tres cadenas, dejo pasar este sin hacer y me paso al siguiente grupo para repetir lo mismo que vengo trabajando en esta parte, ¿sí? Y en esta parte donde van este macizo aquí, se repite lo mismo también en estas partes. Y así hasta terminar toda la vuelta. Está muy fácil, ¿ok? Entonces, ya para la siguiente vuelta. Ya iniciamos con bueno, hay que repetir esto, como yo les dije anteriormente, ¿no? Hay que repetir esta secuencia, pero vamos a ver, todavía les voy a dar la siguiente vuelta para que no se me pierdan y sepamos qué hacer, sobre todo en esta parte donde están estos, este espacio, ¿no? Donde ponemos este macizo aquí. Pero vamos a ver qué es lo que sigue. La cosa es que estas hojitas las vamos a. Aquí ya tengo la primera parte de esta forma. Y ahora voy a repetir, como les dije, tres veces para que me queden tres series de hojitas. ¿Sí? Bueno, terminamos esta vuelta hasta concluirla. Y continuamos con más. Bueno, miren, aquí yo ya estoy terminando mi vuelta con este macizo, las tres cadenas, y voy a unir aquí con un punto deslizado en la tercera cadenita que corresponde al primer macizo que se hizo de esta vuelta. Bueno, entonces yo aquí termino ya esta vuelta con mi punto deslizado, ¿sí? Así es como nos va a quedar. Para la siguiente vuelta, aquí voy a levantar una, dos, tres cadenas, monto. Y aquí donde tengo mi juego de cinco macizos,
Voy a hacer un macizo de una sacada, en el siguiente punto otro macizo de una sacada, en el siguiente punto otro macizo de una sacada y en el último otro macizo de una sacada, y voy a pasar mi hebra por todos, ¿sí? Para que me quede de esta forma. Y voy a hacer una, dos, tres cadenas, y aquí donde está este macizo del medio voy a ingresar mi gancho y voy a hacer tres macizos. Uno, dos y tres. Tres macizos aquí. ¿Sí? Otra vez, una, dos, tres cadenas. Monto, y ahora en este juego de cinco macizos voy a hacer uno sin terminar. En el siguiente punto, dos sin terminar. En el siguiente punto, tres sin terminar. En el siguiente punto, cuatro sin terminar. En el siguiente punto, cinco sin terminar. Y voy a pasar mi hebra por todos. ¿Sí? Y aquí, miren, ya estamos formando las hojitas que hicimos en estas primeras vueltas. Aquí volvemos a formar las hojitas. ¿Sí? Voy a hacer una, dos, tres cadenas. Y aquí donde está este macizo solito, voy a ingresar mi gancho y voy a hacer una, dos y tres cadenas. ¿Sí? Hago una, dos cadenas, y aquí llego otra vez al juego de cinco macizos, donde voy a repetir lo mismo que hice en esta parte. Uno sin terminar, en el siguiente punto dos sin terminar, en el siguiente punto tres sin terminar, en el cuarto cuatro sin terminar y en el siguiente cinco sin terminar, y paso mi hebra por todos. Hago una, dos, tres cadenas, y aquí donde está este macizo voy a hacer tres macizos. Uno, dos y tres. Tres cadenas y llego al otro juego de cinco macizos y hago uno sin terminar, dos sin terminar, tres sin terminar, cuatro sin terminar, cinco sin terminar, y paso mi hebra por todos. Miren qué bonito. ¿Sí? Vean qué bonita puntada de hojitas. Voy a hacer una, dos. Aquí pueden, en este espacio pueden meter dos o tres cadenas, ¿eh? Aquí yo estoy metiendo dos cadenas y en este macizo voy a hacer tres macizos. Aquí llevo dos y tres. Dos cadenitas y otra vez el juego de las de los cinco macizos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y paso mi hebra por todos. Tres cadenas y aquí donde está este macizo voy a hacer tres macizos. Uno, dos y tres. Tres cadenas. Y aquí donde está estos cinco macizos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y paso mi hebra por todos, ¿sí? Y este es entonces los pasos a seguir y lo que se tiene que repetir en cada espacio hasta terminar toda la vuelta. Aquí nuevamente hago dos cadenas. Aquí depende de cómo estén tejiendo, apretado o muy flojo. Acuérdense que todos tejemos de forma diferente, entonces aquí vamos a hacer dos cadenas o tres dependiendo de cómo tejamos, ¿sí? Yo estoy haciendo dos y hago mis tres macizos sobre el que tengo abajo, sobre este. ¿Sí? Dos cadenas y paso otra vez a aquí donde están mis cinco macizos. Uno, dos, tres,
4 y 5 y paso mi hebra por todos, 3 cadenas y aquí hago mis 3 macizos. 1, 2 y 3. 3 cadenas y otra vez aquí 1, 2, 3, 4, 5 y paso mi hebra por todos, ¿sí? Bueno, pues así repitan, vayan repitiendo lo mismo en cada espacio, de acuerdo a las indicaciones, hasta terminar toda la vuelta. Aquí estoy llegando al final de la vuelta y aquí voy a, después de mis 2 cadenas, voy a cerrar con un punto deslizado. Aquí donde uní estos 5 macizos en uno, voy a hacer aquí un punto deslizado, ¿sí? Para que me quede ahí cerrada mi vuelta. Y voy a continuar con la siguiente vuelta. Para ello me voy a deslizar con puntos aquí 1, 2, 3 y sobre el macizo 4 puntos deslizados, ¿sí? Ya que me recorrí hasta acá, hasta esta parte, en medio de las 2 hojitas donde tengo estos 3 macizos, aquí en estos 3 macizos voy a levantar 1, 2, 3 cadenas y en este macizo voy a hacer otro macizo más. En el siguiente punto 3, ya llevo 3 y en el siguiente punto 2 para tener 5 macizos, ¿sí? Entonces, quiero que vean que ¿qué estamos haciendo? Permítanme. Aquí donde tengo estas, yo debo de hacer 3 nada más, 3 macizos. Perdón, disculpen. Aquí, volvemos a empezar. Aquí ya uní con mis puntos deslizados, me recorrí. Aquí uní, me recorrí con 3 puntos deslizados y uno sobre el primer macizo. Levanté 3 cadenas para iniciar otra vez un macizo y sobre este mismo yo voy a hacer otros 2 macizos para tener ahí 3 macizos. Ahí está. 3 macizos. Una cadena. Y en el macizo que sigue, un macizo, una cadena. Y en el macizo que sigue, 3 macizos. 1, 2 y 3. Ahora sí, sí. Entonces, si se fijan, miren, ya estamos repitiendo esta vuelta. Esta, que es esta. Esta. ¿Sí? Después de los 3 macizos, viene esta vuelta. Aquí otra vez, estos 3 macizos y viene esta vuelta. Aquí estoy repitiendo estos 3 macizos y la vuelta que sigue. Es lo que quiero que vean, cómo se repiten las vueltas para repetir el diseño de las hojitas. Después de haber trabajado aquí los 3 macizos, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y aquí me voy a ir hasta esta parte donde está el otro juego de 3 macizos. Y en el primer macizo voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí en esta parte. En el primer macizo voy a hacer 2. Aquí, igual que aquí, otros 2. Para tener un total de 3 macizos. ¿Sí? Ahí. Una cadena. Y en el siguiente punto, un macizo, una cadena y en el último macizo mis 3 macizos ahí. Aquí hago, no se deja, aquí hago 1, 2 y 3. Ahí está, ¿sí? Entonces aquí van a nacer otras hojitas. Y otra vez hago 1, 2,
tres cadenas y me paso directo al otro juego de tres, donde voy a repetir lo mismo. En el primer macizo voy a hacer tres macizos, 1, 2 y 3, una cadena, y en el siguiente macizo un macizo, una cadena, y en el siguiente, en el último macizo voy a hacer tres macizos. Ahí llevo 2 y 3, ¿sí? Ahí está. Tres cadenas y me paso al otro juego de tres macizos, donde repito lo mismo. En el primer macizo hago 1, 2 y 3, una cadena, y en el siguiente macizo un macizo, una cadena, y en el siguiente macizo voy a hacer tres macizos, 1, 2 y 3, tres cadenas, y me paso al siguiente juego de tres macizos aquí, donde voy a hacer, en el primero hago 3, 1, 2 y 3, una cadena, y en el siguiente macizo un macizo, una cadena, y en el siguiente, en el último macizo, tres macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Vean qué bonito. Aquí, si se fijan, ya estamos intercalando otra, aquí van a nacer otras hojitas en medio de estos juegos. Aquí estamos metiendo aumentos porque estamos intercalando, metiendo para que nazcan aquí otro juego de hojitas. ¿Sí? Acuérdense que esta falda es amplia. Ahí está. ¿Sí? Ahora, esto lo repetimos toda la vuelta hasta terminar. Si ustedes siguieron la indicación de repetir este juego de 3 o 4, como les dije anteriormente en los videos pasados, no hay problema. Pueden ya ir intercalando, metiendo este aquí, porque se trata de que se haga más amplia esta falda. Les repito, esta falda es amplia, es circular. ¿Sí? Entonces tiene que tener mucho vuelo, tiene que tener mucha caída, mucho movimiento. ¿Sí? De ahí la importancia de escoger o seleccionar un hilo muy, muy delgadito para que esta falda sea muy, muy ligera. Bueno, ya di las indicaciones y ustedes se siguen toda la vuelta hasta terminar. Qué bonito se ve esta puntada, se ve preciosa. Aquí ya terminé esta vuelta y voy a continuar con la siguiente. Entonces aquí voy a cerrar con mis tres cadenas y mi punto deslizado en el macizo, en la tercera cadenita que forma este macizo. Ahí está, ya está mi vuelta cerrada. Aquí donde tengo mis tres macizos de la vuelta anterior, voy a levantar tres cadenas, y en el primer macizo voy a hacer dos macizos, en el siguiente macizo 1, y en el siguiente macizo 3, perdón, 2 macizos, para tener un total de 5 macizos sobre los tres de la vuelta anterior. ¿Sí? Dos cadenas, y aquí donde está este macizo solito hago un macizo, dos cadenas, y en el macizo que sigue voy a hacer 1, 2 macizos, y en el que sigue un macizo, y en el que sigue 2 macizos, 1 y 2. Estamos haciendo ahora, repitiendo esta vuelta. Esta es la que estoy repitiendo aquí, que también es esta. Esta. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer, voy aquí, ok. Entonces aquí voy a hacer dos cadenitas, y me voy a pasar aquí al siguiente grupo de tres macizos, aquí,
y vuelvo a repetir lo mismo. Voy a hacer en el primer macizo, hago dos sobre ese, dos macizos. En el siguiente hago un macizo y en el siguiente voy a hacer dos, para tener un total de 5 macizos sobre los 3 que tengo de la vuelta anterior, ¿sí? Dos cadenas y en el siguiente macizo hago un macizo, dos cadenas y en el siguiente macizo otra vez, sobre esos 3 tienen que quedar 5. Entonces en el primer macizo hago 2, en el siguiente 1 y en el siguiente 2. 1 y 2. Dos cadenitas y me paso al siguiente grupo donde voy a repetir exactamente lo mismo. ¿Sí? En el primer macizo voy a hacer 2, en el que sigue 1 y en el que sigue 2 macizos. Y hago 2 cadenas y en el macizo que está aquí, un macizo, 2 cadenas y en el siguiente, que son 3 macizos, ahí tienen que quedar en el primero 2, en el que sigue 1 y en el que sigue 2. ¿Sí? 2 cadenitas y yo al siguiente grupo vuelvo a repetir lo mismo. Y bueno, pues estas son las instrucciones que se repite para esta vuelta, ¿sí? Para continuar con nuestras hojitas. Así es como les debe de ir quedando. Oigan, si ustedes extienden esto, se van a dar cuenta que está demasiado bello esta puntada y demasiada fácil. La verdad es que está muy fácil y está quedando hermosísima. Yo creo que una blusa también con esta puntada quedaría muy bonita. Pero pues vamos a sacar primero la falda, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Aquí ya estoy terminando la vuelta. Y voy a hacer mis dos cadenitas y voy a unir con un punto deslizado en la tercera cadenita, que es el primer macizo de la vuelta. Ahí está. Para continuar con la siguiente vuelta, vamos a hacer 3 cadenas, un macizo sin terminar. Llevo 2, 3, 4 y 5 y paso mi hebra por todos. Hago 1, 2, 3 cadenas y aquí donde está este macizo voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 cadenas y me paso a los siguientes grupos de macizos, donde voy a hacer 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar, 5 sin terminar y paso mi hebra por todos. ¿Sí? Así. Aquí, si se fijan, ya aquí ya empiezan a hacer estos 3 macizos aquí en medio, porque aquí ya siguen las hojitas otra vez. Aquí van a empezar a nacer las siguientes vueltas. Ahora aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y me paso al siguiente grupo de macizos donde voy a repetir lo mismo. 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar, 5 sin terminar y voy a pasar mi hebra por todos. Hago 1, 2, 3 cadenas y aquí en medio, en este macizo, voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3. 3 cadenas y me paso al siguiente grupo de macizos, donde voy a hacer 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar,
4 sin terminar, 5 sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿sí? Miren, ¿sí? 3 cadenas y me paso al siguiente grupo. A repetir lo mismo, 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar, 5 sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿sí? 3 cadenas y aquí en medio 3 macizos, 1, 2 y 3, 3 cadenas y me paso al siguiente grupo para continuar. De igual forma, 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar, 5 sin terminar y paso mis hebras por todos los puntos. Esa es la indicación para esta vuelta. Así vamos a continuar hasta terminarla, ¿sí? Vean qué bonito. Cada vez que va creciendo esto de las hojitas, se va viendo más bonito. Repetimos pues las indicaciones hasta terminar esta vuelta. Bueno, aquí estoy llegando al término de esta vuelta. Voy a hacer mis 3 cadenitas y aquí donde hice la unión de todos estos macizos, voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Para continuar con la siguiente vuelta, me voy a recorrer otra vez con puntos deslizados. 1, 2, 3 y sobre el primer macizo que tengo ahí, 4 deslizados. Y aquí voy a iniciar sobre estos 3 macizos esta vuelta. Voy a continuar con 3 cadenas. Esto es un macizo aquí. Y en este mismo voy a hacer otro macizo para tener ahí. Vamos a repetir esta vuelta, ¿sí? Esta que está aquí. Esta. Donde están los 3 macizos y luego en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 macizos, ¿sí? Entonces aquí en las primeras 3 cadenas ya tengo mi primer macizo. Y ahí mismo voy a hacer el segundo macizo aquí. Y en este mismo hago el tercer macizo. Hago una cadenita y en el siguiente macizo, un macizo, una cadena y en el siguiente macizo, 3 macizos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y otra vez estamos repitiendo aquí porque aquí van a nacer otras hojitas. ¿Sí? Siempre se van a repetir las vueltas, acuérdense. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto y entre estas dos hojitas aquí en este espacio voy a hacer un macizo y hago 1, 2, 3 y me paso a este espacio donde tengo los 3 macizos y voy a repetir lo mismo que hice aquí. En el primer macizo voy a hacer 3, 1, 2, 3, una cadena y en el siguiente macizo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo mis 3, 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? 3 cadenas y entre estos dos
En este espacio, un macizo, tres cadenas. Y ahora en estos tres macizos, en el primero voy a hacer tres macizos. Uno, dos, tres macizos en ese mismo espacio o en ese mismo macizo de abajo. Una cadena y en el siguiente punto un macizo. Una cadena y en el siguiente macizo o punto hago tres macizos. Uno, dos y tres. ¿Sí? Y así vamos a continuar tejiendo hasta terminar. Aquí hago una, dos, tres cadenas. Y en este espacio aquí en medio un macizo, tres cadenas y aquí repito lo mismo, ¿sí? Y así vamos a ir repitiendo hasta terminar toda la vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta, voy a terminar con mis tres cadenas y voy a cerrar con mi punto deslizado en el primer macizo de esta vuelta. Vamos a continuar la siguiente vuelta, repitiendo obviamente las vueltas para seguir formando la serie de hojitas que se están realizando. ¿Sí? Entonces aquí voy a levantar una, dos, tres cadenas y en este mismo macizo voy a hacer otro macizo más, un macizo en el punto que sigue y en el último macizo dos macizos para tener sobre los tres de la vuelta anterior, estos tres, cinco, van a ser cinco. Dos cadenas y un macizo aquí en medio. Dos cadenas y en el primer macizo voy a hacer dos macizos. En el siguiente, uno. Y en el siguiente, dos. ¿Ven? Entonces estamos repitiendo las vueltas de las hojitas, ¿sí? Ahorita estamos repitiendo esta. Después de esto voy a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas, monto y me paso al siguiente, a las siguientes hojitas y de igual forma voy a hacer dos macizos sobre el primero que tengo ahí. En el siguiente hago uno y en el siguiente voy a hacer dos macizos. Dos cadenas y un macizo sobre el macizo de abajo. Dos cadenas y aquí sobre estos tres macizos tienen que quedar cinco. Entonces en el primero voy a hacer dos. En el siguiente hago uno y en el siguiente hago dos. ¿Sí? Y otra vez vuelvo a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas y me paso al siguiente grupo para hacer mis dos macizos en el primero, en el siguiente uno, y en el siguiente, dos. Dos cadenas y en este macizo de en medio, uno, dos cadenas y en el siguiente grupo de los tres macizos, en el primero hago dos, en el que sigue uno y en el que sigue dos. ¿Sí?
cuatro cadenas. Y me paso al siguiente grupo donde voy a repetir lo mismo. Aquí voy a hacer mis dos macizos. En el siguiente un macizo. Y en el siguiente los dos macizos. ¿Sí? Ya tengo 5 sobre los 3 de abajo. 2 cadenas y un macizo sobre el que tengo abajo. 2 cadenas. Y en el primer macizo voy a hacer 2, 1 y 2. En el que sigue 1 y en el siguiente 2. ¿Sí? Mis 4 cadenas y paso a las siguientes hojitas para repetir lo mismo que vengo haciendo. ¿Sí? Esta es la secuencia o son las instrucciones que se siguen para continuar hasta terminar toda esta vuelta. En esta parte de las cadenas pueden hacer 4 o 3, dependiendo cómo vean ustedes, ¿sí? Cómo vean cómo va quedando. Y a partir de aquí vamos a repetir las vueltas. Ahora sí, ya vamos a repetir las vueltas hasta terminar, bueno, hasta tener el más o menos hasta que sean unos 40 centímetros de largo. Se repite lo mismo, ¿sí? Ustedes van a repetir, si quieren, el marcador que yo puse aquí al inicio. Este lo vamos a subir arriba porque a partir de aquí, donde están estos 3 macizos, es lo que vamos a repetir. ¿Sí? Aquí en la siguiente vuelta vamos a hacer un macizo aquí en medio. Déjenme terminar esta y ya nada más le doy la instrucción de la siguiente vuelta, que es la que faltaría para ya que ustedes se lancen a hacerlo ya y repetir las vueltas que se tienen que repetir y hasta que ustedes tengan el largo deseado de esta hermosa falda, ¿sí? Entonces voy a terminar esta vuelta y les voy a dar la indicación de la que sigue. Aquí estoy terminando la vuelta y cierro con mi punto deslizado. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer la siguiente vuelta. Esta es la última vuelta que voy a dar indicación. Ya a partir de donde está el marcador, ustedes pueden ir repitiendo lo mismo hasta el largo que ustedes quieran. De todos modos, más adelante yo voy a seguir subiendo videos porque en alguna parte del vestido, perdón, de la falda, en alguna parte de lo largo voy a meter otro añadido, agregar más hojitas, ¿sí? Para darle más volumen. Según conforme se vaya tejiendo la falda, voy a ir viendo más o menos en qué parte puedo ir agregando estas hojitas, como lo hice en esta parte, para continuar tejiendo y que se haga más un poco más circular, ¿sí? Pero ya en esta vuelta, que es la última que les voy a decir, ya ustedes pueden tejer solitas. Van a repetir a partir de donde está el marcador. En adelante se repiten las vueltas. Entonces, aquí voy a levantar 3 cadenas y voy a hacer macizo sin terminar. Ya saben, sobre estos 5 voy a tener 5 aquí arriba sin terminar. Aquí 1, 2,
3, 4, ¿sí? Y el que hice de cadena, 5, 2, 4, 5, y paso mi hebra por todos. Hago 1, 2, 3 cadenas, y aquí en medio, en este macizo, voy a hacer mis 3 macizos, porque aquí van a ser las siguientes hojitas, ¿sí? Es esta vuelta. Esta que yo estoy iniciando es esta vuelta, ¿sí? Aquí está mi marcador y las demás las voy a ir repitiendo. Y así se va a ir repitiendo a lo largo de toda la falda. Ahora voy a hacer 3 cadenas y aquí mismo voy a hacer lo mismo que esta otra hojita. 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar y 5 sin terminar y paso mi hebra por todos. ¿Sí? Hago 1, 2, 2 cadenas y aquí en esta parte un macizo, 2 cadenas y paso a las siguientes hojitas. 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar, 5 sin terminar y paso mi hebra por todos. ¿Sí? 3 cadenas y en este macizo del medio voy a hacer 3 macizos. 1, 2, 3. 3 cadenas y paso a la siguiente hojita. 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar, 5 sin terminar y paso mi hebra por todos. 2 cadenas y en este espacio un macizo. 2 cadenas y paso a las siguientes hojitas. 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar, 4 sin terminar, 5 sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿ok? Esta es la secuencia que se repite y así vamos a hacerlo hasta terminar toda la vuelta. Y una vez que terminemos la vuelta, lo que vamos a hacer, pues, es repetir. Si aquí ya veo que son los 3 macizos, entonces sigue la siguiente vuelta. Voy a repetir lo mismo y luego repetir esta y luego repetir esta y otra vez, ¿sí? Repetir otra vez todas hasta tener el largo que ustedes deseen de su falda, ¿sí? Entonces, los siguientes videos ya van a ser avances de la falda, de cómo voy yo tejiendo y en algún punto les voy a mencionar dónde podemos meter más, añadir más hojas para poderla hacer un poco más amplia, ¿sí? En el caso de que ustedes también quisieran hacerla más amplia, más circular, o si la quieren así, bueno, la pueden ya tejer así hasta tener el largo deseado. Esta falda ustedes la pueden realizar según el largo que ustedes quieran. Puede ser arriba de la rodilla, centímetros abajo de la rodilla, ¿sí? O más larga hasta llegar a los tobillos, que esa es la idea. Yo voy a continuar tejiendo, les repito, lo largo y en algún punto les voy a mencionar dónde podemos añadir más hojitas. Y también voy a tejer esta falda tan larga como me lo permita el material, porque no tengo mucho material de este color, pero todo el que tengo ahorita, pues lo voy a dedicar para esta falda, para ver hasta dónde me da el material, ¿sí? Yo espero que sí logre yo tenerla lo más larga que se pueda, y si no, pues hasta donde me llegue, me aguante el material que tengo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar ya con esto. Ustedes ahora sí ya se pueden lanzar a hacer su falda.
Ya todo lo demás es repetitivo y acuérdense, es a partir de donde se colocó este marcador de puntos. En adelante vamos a repetir las vueltas. Así es que las invito a que si no lo han hecho, se suscriban, compartan, denle like al video, me manden sus comentarios, sus dudas, lo que ustedes deseen escribir, todo con respeto. Y si hay algo bueno que decir, pues lo decimos. Si no, mejor pasamos de largo, ¿sí? Entonces, continuamos pues con los avances, videos que voy a seguir subiendo conforme vaya yo avanzando con esta falda. Continuamos con más.